Presenta Conexión Parques. Newmark Knight Frank. Un nuevo panorama en real estate. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas. 0249-456-4228. Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch. El servicio corporativo de telefonía más grande del país. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM 1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, una edición especial. Ya estamos cerrando este 2020. Los saluda Lía Gelfi, como todos los jueves, acá en Ecomedios AM 1220. Y por supuesto, saludo a Alejandro Winokur. ¿Cómo estás, Alejandro, este día tan especial que estamos de festejo? ¿Cómo estás? Hola, Lía, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Lo mismo, saludando a toda la audiencia, saludando a todos. Y un momento especial, ¿no? Nos acercamos a fin de año, momento de evaluar, momento de pensar, momento de desear buenas cosas para el futuro, así que, pero principalmente muy muy contento de estar un nuevo programa contigo, de haberte acompañado a lo largo del año y vamos a seguir, y hay para mucho todavía. Sí, especialmente yo quiero agradecerte a vos, a cada uno de los entrevistados que han estado siempre tan disponibles para que podamos dialogar en este espacio. Por supuesto, todo ese contenido que hemos generado está en conexionparques.com.ar a disposición de todos. Hay mucho, mucho contenido muy interesante, así que para mí es un orgullo, y sobre todo que es el segundo año, estamos cerrando el segundo año de un proyecto que nació allá por principios del 2019, en su momento con nuestra colega, con mi colega Lorena Oviol, que le mando un cariño muy grande porque lo habíamos arrancado juntas. Y la verdad que yo no tengo más que gracias, gracias, gracias de ya llegar a este cierre del segundo año y de casi más de 90 programas. Así que muy feliz y agradecida, por supuesto, a Eco Medios, a nuestro operador, a Gerardo Subirana, que siempre nos divertimos cuando hacemos el programa, y por supuesto a Manuel y Oscar Marbazo, que siempre hemos tenido un espacio en el que nos hemos sentido como en casa haciendo el programa. Así que también agradecimiento a ellos. Sin dudas, y permitime que te interrumpo una vez más, ¿sí? A ver, cuando uno levanta el pie del acelerador es cuando pone un poquito la cabeza en frío y empieza a recordar y a rememorar situaciones y vivencias y como bien dijiste, entrevistas, y me parece un tema no menor, por lo menos para que vos lo tengas muy muy en cuenta, ¿sí? ¿Cómo creció el programa? ¿Cómo creció no solo en audiencia, sino en contenidos, en calidad, en acompañamientos? Muchísimo, muchísimo, muchísimo lograste en estos dos años. Y como te dije antes, nada, hoy ya me siento sin lugar a dudas parte del programa y feliz y agradecido de acompañarte. La verdad que muchas sí. Muchas gracias. La verdad que tengo que agradecerte por este acompañamiento, a vos y a todos quienes nos han auspiciado, por supuesto, institucionalmente también a Newmark, a Andreani,
a la Cámara de Rauch, a Desarrollo Productivo, al Parque Industrial La Bernalesa, es decir, todos los que de alguna manera nos han apoyado, porque a mí me creo que hay mucho por hacer, mucho, pero como todo es necesitamos los recursos y hemos logrado un equilibrio para hacerlo posible. Sí. Pero como vos dijiste, pero vamos por más en el 2021, yo creo que la constancia es lo fundamental y de a poquito, paso a paso, así que ojalá que el 2021 podamos dar un par de escaloncitos más en generar este espacio que es para todo, información que conecta, como digo yo. Exacto. Que de hecho hemos comprobado que conecta, porque siempre los protagonistas se escuchan y dicen, uy, me gustaría tal contacto, y nosotros estamos para eso, para a través Así de la es. Información que se conozca el sector, que se conozcan toda la potencialidad que tienen todos nuestros entrevistados, expertos, la actualidad normativa. Por supuesto, tengo que agradecer a todos a los columnistas que nos han acompañado todo el año. Muchísimos, muchísimos y excelentes profesionales todos y con datos, pero ahí online, donde, como bien dijiste, donde después de la nota, después del comentario, después del artículo, teníamos la respuesta del oyente agradeciendo y felicitando e intentando saber un poco más. Exactamente, así que bueno, quiero agradecerle a la doctora Sonia Escuder, con su actualidad normativa para pymes, a Fabricio de Rivarévalo, también en toda la actualidad de parques industriales, a nuestra Camila Blanco con los breves de parques, que es la revelación del año. Por fin, una voz que... joven, lo contento que me pone una voz joven. Y ha logrado instalarse siempre para que tengan esas pequeñas noticias así rapiditas y todos sepamos qué es lo que está pasando. Así que gracias a Camila. Muchas gracias. Daniel Soria, por supuesto. No quiero olvidarme de nadie. Bueno, Walter Morales, por supuesto, economista también, que ha estado en este programa con su análisis económico. Y bueno, todos. Todos y cada uno. Todos y cada uno de los que han pasado. La verdad que sí. Y bueno. Permitime, sí. Te desafío. Dale, a ver. Lía. A dale. Ver. Algún deseo, dale, vamos a ver. Yo lo que deseo. Deseos generales, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos? Dale. Yo lo que deseo es que realmente cada uno de nosotros encontremos ese abrazo del universo que nos haga ser felices en libertad. Elegir lo que nos gusta, poder hacerlo y llevar adelante, más allá de las cuestiones económicas. Creo que la salud, por supuesto, es fundamental, debemos cuidarnos, pero también hay que cuidarse emocionalmente y a veces nos enfermamos porque no cuidamos nuestra parte espiritual. Y creo que con eso, para mí, sería un gran paso, porque eso, una cosa trae a la otra, parece muy espiritual, pero debe ser así, porque vamos a lograr tener paso a paso una sociedad mucho mejor, mucho más amable y mucho más humana, incluso en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la gestión en la que nosotros nos desenvolvemos. Así que creo que todo el trabajo que se viene haciendo con perspectiva de género y diversidad es fundamental seguir profundizándolo. Tenemos que trabajar y enfocarnos y entender hacia dónde vamos en ese sentido. Y ese es mi deseo, es simple. Salud, amor y ganas de entregarse al otro con mucha empatía. Y así vamos a lograr sacar la Argentina y el mundo adelante y que venga un nuevo ciclo, la era de Acuario, como arrancó ayer.
ahora en el 21 de diciembre. Así que a trabajarla y no perder la esperanza de que podemos lograrlo si nos enfocamos en el bien y en la empatía hacia el otro. Bien, qué lindo. Comparto 1000% todos tus deseos, adhiero a todos ellos. En un año después o terminando un año muy, muy difícil para todos, ¿sí? Como bien dijiste, en primer término pongo la salud. Hubo gente que la pasó muy, muy mal. Sí, es. Gracias a Dios nosotros estamos bien y nuestros seres queridos también, con lo cual fuerza por ese lado, como bien lo dijiste. Y por otro lado, me parecía también relacionando a esto que dijiste de la empatía y el ayudar a quien más lo necesita y demás, este año se ha visto que es mucha más la gente buena que la otra, ¿ok? Y hubo mucha, mucha gente que sin ningún interés más que el de ayudar, ¿sí? Y el de dar un abrazo y el de extender una mano, ¿sí? Ha hecho muchísimo, muchísimo por quienes lo necesitan. Entonces, celebro esas cosas, la verdad es que celebro esas cosas. Si pudiésemos eso multiplicarlo de manera exponencial, este país sería completamente distinto, sería otro, ¿sí? Pero bueno, brindo Sí, por todo es esto verdad. que dijiste y por mucha salud y porque todos tengan algo de qué agarrarse para reforzar o para multiplicar ese deseo, ese buen deseo y ese... Y ese sentido de estar mejor y seguir peleándola todos juntos el año próximo. Así que Así brindo por es. todo eso, Yo Lía, también brindo junto a vos. porque seamos gracias igualmente, igualmente brindamos brindo con vos, con toda nuestra audiencia y seamos responsables. Nosotros somos los responsables de en cada acción que hagamos de hacerlo de esta forma. Y bueno, que pasen una hermosa noche con quienes puedan abrazar más allá de del Tal aislamiento. cual, sí. Si están solos, el que esté solo, levante el teléfono, que siempre hay un amigo, una amiga que se puedan juntar para que no supere la cantidad, por supuesto, aceptable, digamos, en esta situación de pandemia. Así que para pasar bien la noche. Si te parece, Alejandro, Arranquemos con el programa. arrancamos con el programa, tenemos un contenido diverso, alguno recordando alguna entrevista también de lo que fue el año y arrancamos, ¿te parece? Vamos nomás. Vamos. Hola a todos, soy Rodolfo Gámez y quisiera mandar un afectuoso saludo a todos quienes componen ese magnífico equipo que hace el programa Conexión Parques. También para su audiencia, hago extensivo este mismo saludo, este abrazo fraterno para toda su audiencia. Decirles que espero que pasen unas muy buenas fiestas después de un año atípico, un año de lucha, de esfuerzo, pero que nos encontró unidos, pensando siempre en el otro y haciendo aquello que nos permitió fortalecernos. Creo que el año que viene va a ser un año distinto, un año de despegue, un año de trabajo. Y espero y deseo que todos ustedes pasen un excelente año 2021. Que nos encuentren unidos y en este sendero de ayudar a las industrias y a los industriales a que puedan cumplir sus objetivos. Muchas felicidades y hasta cualquier momento.
ahora estamos o vamos a conversar un poco con Domingo Esperanza, responsable de Newmark, para que nos cuente sobre el informe que acaban de publicar, donde hacen un análisis sobre el comportamiento de las inversiones en real estate. Así que vamos directamente con él para que nos pueda ampliar las informaciones. Buenas tardes, Domingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, realizamos durante los últimos 18 años, venimos realizando un relevamiento de los valores y de los comportamientos de ciertos activos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, tanto del sector industrial como del sector comercial. En el sector comercial me refiero a oficinas y en el sector industrial me refiero básicamente a tierra y galpones logísticos, donde evaluamos la cantidad de stock que se construye, que se incorpora, cuánto de eso se absorbe, cuánto de esos metros se venden, a qué precio se venden, a qué precio se alquilan en moneda dura, están todos dolarizados los valores en el caso de las oficinas y en el caso del área logística lo manejamos en pesos ajustados por los índices que son práctica habitual del mercado, como puede ser CEDOL más CAC, CAC, y vamos analizando las distintas curvas, lo analizamos con el índice inflacionario, con la evolución del PBI y con el tipo de cambio respecto del peso. Y en una serie histórica del año 95 hasta ahora, salvo aquellos momentos más críticos de crisis, donde además es interesante porque en el gráfico arrancamos con la crisis del tequila, luego seguimos con la devaluación de Brasil en el 98 y el comienzo del estancamiento argentino, la crisis del 2001-2002, específicamente nuestra, después la crisis de la subprime en 2008-2009, después las sucesivas crisis de cambio de gobierno que tuvimos, tanto la devaluación del gobierno de Macri como la situación de la pandemia ahora. Y siempre vemos que el valor inmobiliario, el valor de los activos fijos, no solamente se capitaliza, sino que además genera renta, inclusive en momentos más críticos, como puede ser el momento de hoy o algún otro periodo en el que tuvimos desdoblamiento de tipo de cambio y las transacciones se hacen a un dólar billete o a un dólar contado con liquidación o MEP y las rentas se perciben a un dólar divisa o a un dólar Banco Nación. Aún en esos momentos que lo que hacen es que la rentabilidad baje respecto al valor del activo, siempre vemos que hay una capitalización superior incluso en algunos casos a la devaluación de la moneda en dólares, si inclusive además le agregamos a esto renta. Esto demuestra que los ladrillos siguen siendo no solo tradición en la Argentina como inversión, sino que además son una buena inversión. O sea, no solamente es un refugio de valor o una forma de comprar dólar ladrillo, para decirlo de algún modo, si queremos, más folclórico, sino que tiene que ver claramente con una cuestión real del mercado que nos permite generar utilidades y poder al mismo tiempo tener renta inmobiliaria, y al mismo tiempo que percibimos la renta inmobiliaria vamos obteniendo una capitalización donde año a año valen más las propiedades. Estas propiedades valen más por la escasez de stock que hay, porque pese a que se construyen, tenemos un inventario pequeño. Buenos Aires ostenta en cantidad de miles de metros cuadrados de construcción de clase A, tanto de depósitos logísticos como de edificios, de oficinas, un 33% menos de metros cuadrados por habitante que el resto de América Latina en su promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos por habitante menos metros que Santiago de Chile, que Lima, que San Pablo, que Ciudad de México. Si lo comparamos por PBI, es mucho más acentuada la diferencia aún. ¿Por qué pasa esto? Pasa básicamente por el mismo motivo por el que el ladrillo es un refugio de valor, y es porque tenemos una moneda muy inestable, porque no hay políticas activas de financiación, porque no tenemos un sistema financiero que acompañe. Entonces los inmuebles se construyen el 90% con patrimonio, con equity de quien lo desarrolla, y eso son pocas personas o pocas empresas las que tienen semejante patrimonio para poder invertir en activos fijos, y limita mucho la oferta. Esto también conlleva a que tengamos valores altos de renta, y es bueno para el locador porque tiene buen valor y buen retorno, pero nos hace poco competitivos a la hora de analizarnos para algún tipo de negocios o centro de servicios
contra otros países de la región. Lógicamente, para actividades logísticas de alimentos, por ejemplo, los necesitamos, no importa cuál fuera el precio. Lo que sí va a ocurrir es que muchas veces, si hay que exportar, o las empresas exportadoras tienen que construir su propio centro, o si recurren a un tercero, negociar muy bien el contrato de alquiler para no quedar fuera de competencia. En el caso de oficinas, aún cuando la renta es en dólares oficiales, al tipo de cambio oficial, y eso es menor que lo que pretende percibir el locador, porque tiene su activo en dólares billetes o en dólares contados con liquidación o dólar MEP, entonces hace que el cap rate que proyectaba en 9-10% lo tenga en un 5-6%. Aún en esas circunstancias, para las compañías los dólares que pagan de alquiler son dólares, y cuando competimos contra el resto de la región notamos que Buenos Aires tiene valores promedios de renta de edificios clase A superiores al resto del mercado. Lo que sí es interesante, para terminar, que el mercado de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general, inclusive en aquellos que invierten en residencia, aunque tengan una renta muy baja, la capitalización permite demostrar que siempre el valor de los activos supera a la devaluación de la moneda, y siempre es una forma de mantener y de preservar el valor o generando renta. Vale decir que quien hoy compra un metro cuadrado, dentro de 5 o 10 años va cuanto menos a poder tener, luego de haber percibido la renta, otro metro cuadrado más, igual, de la misma calidad y en el mismo lugar. Bueno, muchísimas gracias, y aprovecho para saludar a todos, a ustedes y a la audiencia en estas fiestas, y esperemos tener un 2021 cuanto menos un poco más previsible que el que hemos tenido. Hasta luego. Buenos días, Lía, Alejandro y a toda la audiencia. Hoy un micro distinto para cerrar un poco este año 2020. Ante todo, agradecer la oportunidad a Lía, Alejandro, a todo el equipo de Conexión Parques, de poder tener un espacio en el cual compartamos las distintas novedades normativas y acercar de alguna forma en un lenguaje un poco más llano, no tan técnico, todas las novedades que se van dando en torno al mundo de los parques industriales y sus diferentes aspectos organizativos, jurídicos, ambiental, hidráulico, etc. La verdad que fue una muy linda experiencia, ojalá podamos continuar en este 2021. Felicito al equipo de Conexión Parques por llevar la actualidad y la realidad de los parques de todo el país y compartir las experiencias con toda la audiencia. Y el deseo es para todos poder pasar unas muy felices fiestas, que sea un momento de reflexión, de análisis, de balance de este año tan difícil, tan complejo, tan complicado para tantas familias en nuestro país y en el mundo entero. Dar gracias por la salud, por nuestros afectos, por tener la familia cerca, por tener trabajo, y esperando que en este 2021 definitivamente podamos dejar atrás este flagelo de la pandemia y podamos volver a cierta normalidad, y que seguramente ahí los parques industriales van a tener una participación estratégica y determinante en la recuperación de cada una de nuestras localidades de todo nuestro territorio y del país en general. Así que para todos, muy felices fiestas, un próspero 2021, y seguiremos en contacto. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Maximiliano Salduvere, gerente comercial de la Cámara Comercial de Rauch. Buenas tardes, Maximiliano. Lía Gelfi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y contanos, ¿qué beneficios podemos ofrecer a nuestra audiencia a través de los servicios corporativos de telefonía de la Cámara? Mirá, Lía, te cuento. Nosotros contamos con un corporativo muy grande. Contamos con 4.200 líneas de Claro y 700 líneas de Movistar. Ajá. Y bueno, a raíz de esto estamos ofreciendo bonificaciones especiales para lo que es parques industriales,
También tenemos líneas nuevas con un muy bajo costo, un costo de 350 pesos por línea con 3 GB de internet y llamadas y WhatsApp ilimitado. A su vez, mejoramos la facturación que tengan los parques industriales o los clientes que ya tengan líneas en las empresas de Claro y Movistar. Le mejoramos el costo que están teniendo. ¿Sí? Y, tenemos por portabilidad, que es cambio de compañía manteniendo el número telefónico, tenemos un descuento especial de 70% en el valor de las líneas. Y bueno, a su vez también contamos con lo que es la administración de estas líneas y una gestión personalizada para cada uno de los usuarios. O sea que, digamos, una líneas corporativas o una empresa les puede facilitar la factura y ustedes hacen un análisis y con eso pueden hacer una proyección de cómo bajar esos costos. ¿Entendí bien? Exacto, es así, es así. Y esto corresponde a cualquier empresa, no importa si tienen Claro. Por el momento es Claro y Movistar. Y ya te digo, y después le vamos personalizando y gestionando de acuerdo al consumo y a la necesidad de cada usuario o la línea. O sea que se olvidan de hablar con la compañía y hablan directamente con nosotros y les gestionamos y les facilitamos todo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te pueden localizar? Si bien en conexionparques.com.ar pues, tienen el banner donde pueden hacer clip y también tienen nuestra línea de conexión Parques, la 11-3239-9999, que por supuesto también nos pueden consultar gracias a la cámara comercial de Rauch. Pero, ¿algún otro teléfono o mail que quieras dar tuyo? Sí, como no, te paso los números de nuestra cámara comercial. Es 249-456-4228. O 249-466-9158, ahí se pueden comunicar con nosotros por llamadas telefónicas o por WhatsApp, no hay inconveniente, y si no por correo electrónico a camcomrauch16@gmail.com, camcomrauch16@gmail.com. Muy bien, muy bien, bueno, ya dimos todos los medios de comunicación, muchísimas gracias Maximiliano, y vamos a seguir contándole a la audiencia si hay, además se suma algún otro servicio a este, que la verdad que está muy bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Lía. Te mando un beso grande. Adiós, felicidades. Adiós, chau, chau, igualmente. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Bolso, barbijo, bloqueador solar, alcohol en gel, barbijo, sombrilla, reposera, carpa, barbijo, barbijo, barbijo. Este verano, donde vayas de vacaciones, sumale el barbijo a tu lista. Mantené 2 metros de distancia, lavate las manos frecuentemente, usa alcohol en gel, reunite en espacios abiertos y no compartas el mate ni la vajilla. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano disfruta y cuídate. Conoce más en argentina.gov.ar/verano. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com.
Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ Ecomedios 1220. Cerrando el año, se publicó el decreto 1034 sobre la aprobación del reglamento de la ley 27.506 sobre economía del conocimiento, y también el Ente Nacional de Comunicaciones, mediante la resolución 1471, resolvió que se apruebe el programa de acceso a conectividad para parques industriales. Este programa tiene el objetivo de implementar proyectos de acceso a conectividad a parques industriales públicos y mixtos, no privados, inscriptos en el Registro Nacional de Parques Industriales, conocido como REMPI. Las finalidades de estos proyectos tienen que ser, están orientadas a propiciar la implementación de proyectos que tengan por finalidad desplegar infraestructura de conectividad, acceso a internet, mejorar la eficiencia y calidad de los servicios TIC, de tecnología de la información y la comunicación, promover el acceso a estos servicios y favorecer la cooperación dinámica entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, con carácter federal, y la implementación del programa se ejecutará mediante proyectos de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la ley 27.078, y admitiéndose la ejecución de proyectos para cancelación parcial de aportes de inversión. Los proyectos que se implementen en el marco de este programa deberán estar destinados a desplegar infraestructura de servicios. Y el financiamiento de los proyectos que resulten adjudicados se financiaría mediante recursos específicamente asignados del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. El plazo de duración del programa será de 2 años a partir de este momento que ha sido publicado, y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el programa será controlado mediante las disposiciones, plazos y condiciones que establece el ENACOM. Esta es la noticia del cierre de año respecto a reglamentación, que es una muy buena noticia para todos los parques que están requiriendo urgentemente darle conectividad a las industrias que están radicadas o que se van a radicar en parques especialmente del interior del país, porque sin conectividad no hay industria 4.0. Hola Lía, hola Alejandro, hola todo el equipo. En este año tan particular que hemos tenido, en el cual hemos atravesado una nueva forma de relacionarnos y de trabajar, quería agradecerles la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Fue una muy linda experiencia y seguirá siendo una muy linda experiencia en los próximos años. A los oyentes en particular, gracias por acompañarnos, gracias por seguir a Lía, gracias por seguir al programa, y esperamos en el 2021, habiendo superado ya este maldito virus y que no tenga sus derivaciones, esperamos poder acercarle mayor contenido, mejor tiempo y mejor disponibilidad de nuestro trabajo para que ustedes estén informados, ¿no? Así que Lía, Ale, que tengan un muy feliz año a ustedes, que la pasen bien, y nos reencontramos en el 2021. Un beso y un abrazo. Chau.
Bueno, como prometimos, vamos a también a conocer sobre los parques industriales de Córdoba. Tenemos en línea a Alejandra Barbero, secretaria de Parques Industriales de la provincia de Córdoba. Buenas tardes, Alejandra. Lía Gelfi y Alejandro Winacur, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación, Alejandra. La verdad que es un honor poder hablar contigo y preguntarte cómo un poco la foto de los parques industriales en Córdoba, cuántos hay, cuál es la política de promoción en este momento para desarrollar los parques provinciales. Bueno, muchas gracias por este medio de comunicación y por esta nota para poder contar un poco lo que es la realidad de Córdoba en materia de parques industriales. La actual gestión a cargo de Eduardo Castelo, frente del Ministerio de Industria, ha tomado la decisión de crear una Secretaría de Parques Industriales porque tanto nuestro ministro como nuestro gobernador lo han tomado como una política de Estado el desarrollo de estos loteos. Córdoba cuenta en la actualidad con más de 60 localidades con parques industriales en distintos grados de avance sobre los que estamos trabajando desde el comienzo de la gestión para lograr aprobación definitiva. Con ello garantizamos la infraestructura básica para el desarrollo y funcionamiento de las empresas, dando cumplimiento a la ley provincial de parques industriales. También aclarar que los parques industriales en Córdoba, luego de tener esta aprobación definitiva, ya cuentan con los beneficios de la ley de promoción industrial de la provincia en forma directa. Esto refleja una exención en los impuestos provinciales, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto a los sellos, por 10 años, sobre la base imponible generada en un parque industrial a partir del momento en que ese parque industrial tiene la aprobación definitiva. ¿Qué implica ello? Que cumplimenta con la ley de parques industriales. Esto garantiza a los industriales contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus industrias. Además, contar que estamos trabajando con Nación, con el Ministerio de la Producción, en el desarrollo de dos nuevos polos estratégicos para Córdoba, como son la nueva plataforma logística y puerto seco del interior de Córdoba, sobre Autopista 9, en el corazón de lo que va a ser la traza del corredor bioceánico, la parte que pasa por la provincia, y un parque del conocimiento que está proyectado como un gran referente de lo que es la industria 4.0 para la mejora continua en los procesos productivos de nuestras industrias. ¿Qué hizo Córdoba para agilizar el proceso de desarrollo y aprobación de los parques industriales? Porque tardaban en un promedio entre 6 y 8 años lograr un parque industrial aprobado. La provincia ha creado, desde nuestro ministerio, desde el Ministerio de Industria, y bajo el programa de escrituración de loteos, se desarrolló la mesa de entrada única de loteos de parques industriales. Nosotros la llamamos por sus siglas MEULPI. Esta es una herramienta para la gestión integral y 100% digital para gestionar un parque industrial. Esto nos permite contar con un loteo aprobado en un promedio de 200 días hábiles. ¿Qué implica esta MEULPI, esta mesa de entrada única? Qué buena noticia para los desarrolladores, porque es fundamental, porque en general los desarrollos son públicos, privados y llevan mucho tiempo, y esta agilización de trámites es una muy buena noticia. ¿Qué implica gestionar un parque a través de esta mesa de entrada de loteos? Tasa única de loteo, carpeta 100% digital, tiempos claros de ejecución. Estos tiempos están estipulados tanto para el Estado provincial como para los impulsores del trámite. Es una gestión rápida, eficiente para lograr aprobar un loteo y, lo más importante, que no es un dato menor, sin seguro de caución para la ejecución de las obras de intramuro. Todo esto se logró como una herramienta de agilización para que los parques industriales logren este reconocimiento definitivo y efectivamente empiecen a articular estos beneficios sobre sus industrias. En eso estamos trabajando. Ya hemos regularizado en lo que va de este año, vamos a terminar con un promedio de 20 parques industriales oficiales nuevos en la provincia, sumado a los 9 que ya existían como parques oficiales, ¿no?
La intención nuestra es terminar, culminar la gestión con todos estos loteos regularizados, aprobados y reconocidos por la provincia. También contar que hay más de 27 nuevos parques industriales en Córdoba que se han iniciado en esta nueva gestión. Estos parques ya entran directamente a gestionarse por esta mesa de entrada única digital. Esto se empezó a gestar en diciembre, o sea, antes de todo este periodo de pandemia que estamos atravesando, así que nos vino bárbaro esta herramienta porque agiliza muchísimo la gestión al ser digital, ¿no? Claro, además, sí, en Córdoba hemos desarrollado el programa de parques industriales verdes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros bajo este programa? El objetivo nuestro es impulsar el desarrollo de infraestructura sustentable en cuanto al loteo. Siempre hablando de los loteos industriales, que tengan infraestructura sustentable. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Cuáles son los pilares sobre los que se desarrolló este programa? Apuntamos a la eficiencia energética en el loteo, el ahorro y el reuso del agua y economía circular, es decir, generar nuevas industrias a partir de los desechos. Todo esto está bajo nuestro programa de parques industriales verdes. Esto permite que las industrias que se instalen dentro de estos parques puedan dar un primer paso y avanzar hacia una obtención de certificaciones nacionales e internacionales en calidad ambiental. Te da una base ya de sustentabilidad donde vos puedes pensar en radicar una industria y ya tener los condicionamientos básicos para poder ir sobre este camino de la sustentabilidad. Además, contarte que hemos desarrollado unos espacios que le llamamos coworking productivo, que es infraestructura de uso común, que es un programa que hemos gestado entre la provincia con un financiamiento provincial, municipal, en cuanto a lo que es el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento. Lo estamos trabajando con el programa Crédito Fiscal para Instituciones, programa de la Nación. A través de esa herramienta se logra comprar el equipamiento de base tecnológica para dotar a estos parques de infraestructura de uso común para el desarrollo de sus propias tecnologías. Esto es un poco los pilares sobre lo que esta secretaría está trabajando y este ministerio está trabajando para lograr que estos parques industriales en Córdoba sean realmente parques modelos, parques verdes, ¿no? Siempre apuntando al ahorro en el uso de los recursos como un pilar fundamental sobre el que estamos trabajando. Realmente muy 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 interesante escucharte por todas las noticias y todo el plan y los pilares, como mencionás, que se están desarrollando, y la verdad que hay mucha información para ir siguiéndola de cerca, así que vamos a estar, por supuesto, viendo los avances de cada una de esas líneas. Alejandra, este año también desde el Gobierno Nacional anunciaron la vuelta de los ANR, entonces hay una gran expectativa sobre el financiamiento para el desarrollo. Entonces, ¿hay ya ANRs otorgados o a otorgarse pronto para agrupamientos de la provincia de Córdoba? Y si es así, ¿cuáles son? Sí, nosotros desde principio de año ya la Nación nos ha pedido y nos ha pedido a todas las provincias que prioricen el desarrollo de dos parques industriales como los parques que la provincia toma como modelo a desarrollar, ¿no? Y en esto es lo que se basa esto que te comentaba recién del Puerto Seco, este polo logístico, y el Parque del Conocimiento, este nuevo Parque del Conocimiento que estamos desarrollando en Córdoba. Son dos proyectos nuevos que se empezaron a gestar este año y sobre los que se va a solicitar los primeros ANR para la provincia. Esto ya está coordinado con el Ministerio de la Producción. Son los proyectos que se han priorizado porque son parques de servicios que también apuntan a infraestructura de uso común para el resto de los parques industriales. Son dos megaproyectos que realmente son muy, pero muy importantes para la provincia. Primero, porque el Puerto Seco apunta a la baja a bajar los costos de logística, ¿no? A poder lograr una plataforma de contenedores en el interior del país, que no es un dato menor este, y a poder trabajar sobre esa estructura de costos de logística, que al contar con una infraestructura de este nivel, estás hablando de un 30-40% de reducción en los costos. Por eso para nosotros es tan importante desarrollar esta infraestructura.
y por otro lado el Parque del Conocimiento que se está gestando y que se está desarrollando también apunta a que pueda generar avances en tecnología, convenios con universidades, con centros tecnológicos y que se trabaje sobre procesos de simulación para mejora continua de productos y nuevos productos para Córdoba, generación de valor agregado sobre materia prima en origen que aún no está muy desarrollado. Así que la verdad que las expectativas son muchas. La Nación ha priorizado este tipo de proyectos, nos sumamos a esa iniciativa y sobre eso venimos trabajando desde diciembre. Alejandra, buenas tardes y un gusto. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Primero de todo, felicitarte por todo el listado de iniciativas y de proyectos que tienen. La verdad, más celebro, pero de una manera muy importante, todos estos datos, todas estas informaciones. Y qué bueno, realmente, qué bueno para la industria, qué bueno para el desarrollo y en general. Entonces, desde ese lado, es que pensando un poquito. Si es que lo tenés, el dato, si no, nada, lo seguimos charlando, pero ¿qué nivel de pymes hoy podrían estar ocupando espacios o están ocupando espacios dentro de un parque o sector industrial? ¿Y qué crees, y todo este desarrollo, crees que va a tener una implicancia directa y va a haber una nueva radicación, una ola de movimientos de empresas o de pymes hacia parques industriales? Mira, te digo que tenemos un dicho de nuestro gobernador que dice que las empresas con parques industriales aprobados, las industrias van a explotar como pururú dentro de los parques. Una frase que me da mucha gracia, pero que sinceramente es así, ¿no? Son tantas las ventajas de estar en un loteo industrial. Cuando un loteo industrial se lo toma en serio, ¿no? Porque ser un loteo oficial implica que estás cumplimentando una ley de parques industriales que le garantizás a la industria que mire la industria local, la industria de afuera, que mire a la provincia como polos de desarrollo con que te garantizan la luz, la energía, el agua, el gas. La mayoría de los parques, por no decirte el 90% ya de los parques industriales, cuentan con gas natural, que es una infraestructura que el gobernador le ha dado muchísima relevancia y tenemos troncales y llega a cada una de las localidades de Córdoba poder contar con buenos caminos, contar con fibra óptica. La verdad que a muchos de ellos se los dota de aduana, de zonas primarias aduaneras, muchos de ellos tienen depósitos fiscales. La verdad que contar con parques industriales de este nivel no es más que garantizarle a la industria que va a laburar bien, a bajos costos y tener infraestructura de calidad. Cuanto a cuánta pyme se espera que se radique, ojalá sean muchísimas. Esto... estamos atravesando una situación complicada, pero los parques están en marcha, las obras están en marcha, tenemos un montón de parques industriales construyendo las obras de infraestructura. Desde la provincia también tenemos un sistema de aportes no reembolsables que le estamos otorgando a cada uno de los parques una ayuda económica y dotándolos de infraestructura de uso común, ¿no? Estos centros coworking también se los pensó como laboratorio I+D, pensando en lo que va a ser todo el impulso de la economía del conocimiento, que dentro de la infraestructura que te pide para poder acceder a esta ley del conocimiento y poder tener reducción impositiva, es contar con laboratorio I+D. Entonces, la propuesta que le llevamos al Estado, al Ministerio de la Producción, fue dotar a los parques industriales de esta infraestructura para que puedan acceder a esta ley y no tener que generar cada uno un laboratorio I+D, cada industria. Entonces siempre lo que se busca es que la pyme, que normalmente no tiene la estructura que tiene una gran empresa, pueda contar con esta infraestructura como si fuese una gran empresa. Entonces es darle infraestructura de uso común y servicios comunes para acceder a otro nivel, ¿no? Porque hoy la pyme está con el personal justo. También estamos creando, esto me había olvidado comentarles, un programa de empleo verde
donde se pone a disposición desde la provincia un programa de primer paso, pero con técnicos ambientales para trabajar sobre sus procesos de producción y ver de qué forma lo pueden mejorar ambientalmente hablando, ¿no? Y mejorar el uso en cuanto a los recursos de energía, agua y economía circular. Así que lo que se piensa siempre desde la provincia es cómo hacemos para que la PYME mejore la calidad de infraestructura y mejore la calidad de producción. Entonces ponemos a disposición todas estas herramientas justamente para eso, ¿no? Así es, y así se va a generar también más trabajo tan necesario en la reactivación que nos espera a todos los argentinos, ¿no? Después de pasar esta pandemia, que es fundamental generar estas herramientas para la producción y para el empleo. Alejandra, claro, ese es nuestro gran objetivo, empleo de calidad. Ese es el gran objetivo de la provincia y es además a lo que apuntan estos desarrollos. Y la industria además es un empleo que tiene permanencia, que genera, dicen que por cada empleo industrial se generan 4 o 5 de servicios en toda la cadena de valor, digamos, con lo cual es fundamental apoyar a la industria. Alejandra, muchísimas gracias por toda la explicación, por conocer, por explicarnos tan bien todo lo que es el panorama de los parques industriales en la provincia. Por supuesto, seguramente cuando podamos viajar estaremos por ahí de visita en alguno de los agrupamientos. Seguramente. Amo Córdoba, suelo ir a Córdoba, así que de paso aprovecho y saludo a todos mis amigos de la zona de Calamuchita. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros a disposición para compartir información, para trabajar en conjunto todo lo que podamos como un gran equipo que es el país, ¿no? Así que siempre Córdoba a disposición. Exactamente. Y este programa a disposición también de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. Hola audiencia, Lía Alejandro. Bueno, en esta oportunidad aprovecho para mandarles un saludo, más que nada agradecerles el espacio que me dieron, a la producción, a los conductores, siempre con una muy buena vibra y energía en este programa, y obviamente también en vísperas de Navidad y Año Nuevo y de este cierre de año que ha sido raro para todos, pero que en mi caso la verdad destaco esta oportunidad y este espacio de poder generar breves de parques y este feedback que se generó con la audiencia como una de las mejores cosas de este año. Les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo por este 2021, recibiéndolo con mucha alegría, energía y esperanzas para que mejore toda la situación. Les mando un saludo enorme y, como siempre, termino hasta la próxima columna. Llegamos al cierre de este programa. Recuerden seguirnos en conexionparques.com.ar, en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, también en nuestro canal de YouTube. Todo el verano vamos a estar ahí y vamos a retomar. Enero descansamos, febrero retomamos. Con mucho, mucho más contenido de lo que se viene en el 2021. Gracias por los saludos y qué más decir. Que gracias, gracias, infinitas, gracias totales. Presentaron Conexión Parques. Newmark Knight Frank, un nuevo panorama en real estate.
Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas. 0249-456-4228. Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch. El servicio corporativo de telefonía más grande del país.